Bienvenidas y bienvenidos a otro video. El día de hoy estaremos hablando de la película It Follows de David Robert Mitchell del año 2014. Hace un ratito estaba pensando qué película debería llevar esta vez al canal y es muy curioso porque cuando abrí este canal hace dos años y medio, una cosa así, casi tres años, de hecho hace casi tres años que abrí este canal. Pues sí, lo primero que dije It Follows debe ser como de las primeras películas de las cuales quiero hablar, pero por alguna u otra razón, traje diferentes filmes y en algún punto simplemente pues se me olvidó que iba a traer It Follows. Es una película de terror muy interesante y específicamente quisiera hablarles de la dirección cinematográfica y la decisión de que el terror entre a cuadro y salga del mismo. Para empezar, me parece un recurso narrativo muy interesante en el cine de terror contemporáneo. La evolución y la experimentación de la puesta en cámara de verdad me gusta bastante. En este género Específicamente hablando de la generalidad del cine de terror contemporáneo hollywoodense, se asemeja muchísimo a nivel edición al cine de acción, igual de Hollywood. La mayoría de las transiciones son core in action y superan los 25 cortes por minuto. O sea, la narración no es precisamente fluida, es más bien como muy rápida. Es como un ya, 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 quiero información. Ya, 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 ya. Personalmente, eso no me agrada mucho, pero esta puesta en cámara que vamos a ver con mayor fluidez de movimiento y apertura de diafragma f11 o menores, si sí es algo que me gusta. En It Follows, la dirección permite que el terror sea el que entre a cuadro, es decir, que no entramos en la acción como es costumbre del terror hollywoodense, más bien la acción se desarrolla y entra a cuadro. Eso lo marca el director en la escena de apertura. De hecho, la escena de apertura es muy importante en muchos aspectos aparte del plano formal que es el que les estoy mencionando, ya que es la escena que nos establece la relación adolescentes-progenitores, que es el tema en el cual se centra la película, donde en algún punto de la adolescencia se rompe el lazo con tu padre o madre. De hecho, como paréntesis, les comento que había visto un video donde mencionaban cómo funcionaba el agua como símbolo del vientre materno y como la seguridad, adentro de la diégesis, evidentemente. Y me pareció muy interesante porque. Pues en efecto, es semiótica. Y esta persona, si bien erraba en algunas cuantas interpretaciones, me pareció que mayormente estaba desencriptando correctamente el tercer nivel de interpretación. Ahora, en la tercera toma de la diégesis, nos encontramos con la llamada que le hace la chica a su padre para decirle que lo ama antes de enfrentarse a su muerte que básicamente es simbólica. La secuencia del cine donde hablan sobre la felicidad del niño es donde queda más clara la manera en la cual el director aborda el tema de la ruptura de lazos. En una secuencia larga en la cual se está teniendo una plática es donde vemos de manera más clara cómo se utiliza el recurso del terror entrando a cuadro. Más que terror de hecho por definición es suspenso por la ironía dramática, el cual es un tema que ya hemos abordado previamente en los videos de la ironía como figura retórica en el cine y en un vídeo que apenas se subió hace como dos o tres semanas, que fue el de Le Diabolique de Cluso. Ambos videos, como siempre, los dejaré en la descripción. En este caso utilizamos el no conocimiento de cierta información. Tú, como espectador o espectadora, te preguntas quién es la persona que camina de fondo, por una simple razón. Porque en cine todo lo que va a cuadro tiene un porqué. Nada está ahí porque sí. Entonces, como espectador o espectadora, sobreentiendes que hay una importancia en ese elemento puesto en la diégesis. short, que en este caso sería la persona caminando afuera. Creando un dendum al terror entrando a cuadro, también podemos mencionar a el terror acercándose a cuadro. Y nuevamente el suspenso de eso radicaría en lo desconocido. Me gusta el ejemplo del momento en el cual nuestra protagonista está en clases y ve cómo se acerca una persona eh, a través de la ventana. Lentamente. Nada que parezca peligro inmediato. Pero recordemos que para este punto la puesta en cámara ya es clara para el espectador y espectador. Ya sabemos cómo está funcionando la narración. Es así un polo opuesto a la narrativa del cine de terror hollywoodense contemporáneo. En velocidad, menos es más. En acciones, primero entra la toma. A nivel técnico, aunque casi nunca nos metemos con el nivel técnico, pero aún así quisiera solo mencionarlo. A nivel técnico también pues, podemos darnos cuenta que todo esto está muy apoyado del zoom y de la música. Aunque, igual, claro. A nivel técnico, como sabemos, cada departamento agrega un valor a la escena. En esta misma secuencia, unos momentos más adelante, podremos ver de hecho ambas premisas narrativas sobre la mesa. Primero entramos como tal a la escena donde nuestra protagonista se encuentra en un estado de nervios por el desconocimiento. Huye, no sabe precisamente de qué. Y finalmente nuestro elemento de terror entra a cuadro. No tenemos el corte que se centra en el personaje entrando, no. Tal cual entra cuadro con la mitad de la escena corriendo. Y nuevamente, camina al espectador y espectadora de manera lenta. El terror en opuesto es casi absurdo. Y como lo mencioné hace un momento, en la actualidad ya nos encontramos acostumbrados y acostumbradas a este tipo de narrativa. Y eso es bueno, siempre es bueno proponer una nueva narrativa por tema, por género, por montaje, por cualquier motivo. Hay muchísima diferencia en la puesta en cámara. Del cine japonés de terror de los 50s, del cine mexicano de terror de los 50, 60, 70 el cine francés de terror de los 2000, si bien It Follows adoptó una narrativa refrescante que se volvería a un estilo de dirección que años después retomaría obras como Smile. Es cierto que en 30 años habrá una nueva narrativa y será increíble ver esa evolución y en este canal estaremos superpuestos para hacer un video hablando al respecto. Bueno, finalmente una tercera decisión de dirección en It Follows que me agradó fue la siguiente. <coughs> ¿Qué tienen en común esas escenas? Que tú eres el centro del eje. Las acciones pasan hacia ti. Hay paneos de 360 grados parecidos al que vimos al inicio del filme, donde solo por un momento de dos segundos ves como alguien se acerca hacia la cámara. Todas las acciones de alrededor dejan de tener importancia. Solo es gente platicando, estudiando, comiendo haciendo cualquier cosa pero sabemos completamente que el misterio viene de la persona que está caminando directo hacia la cámara, hacia tu rostro, hacia ti, hacia mí. Entonces son tres elementos de puesta en cámara los cuales construyen esta narrativa. La primera vez que vi la película solo fue como un ok, está cool, pero cuando entendí cómo funcionaba el hecho de la cámara como centro de un eje me pareció fascinante. Nuevamente, decir que lo que acabo de comentar simplemente fue la parte del plano formal de la película. Metiéndonos en el tercer nivel de interpretación, el plano semiótico, nos encontraríamos con el tema del filme. Porque genuinamente me parece una película que merece ser mejor recibida con base en lo que realmente narra. Y no solo quedarnos con lo literal. Como saben, antes de hacer algún video sobre alguna película, primero busco en YouTube qué videos sobre esa película hay para hablar de algo que no se haya dicho antes. O sea, si busco cualquier película y veo que ya hablaron sobre, no sé, sus colores, eh, un símbolo de tal escena, el símbolo de la escena 4 o 5, entonces yo hago un, un video hablando sobre el análisis semiótico de la secuencia final, por ejemplo. O sea, para mí siempre es ver los videos para ver qué contenido sobre la película ya hay y así yo poder hacer algo completamente diferente, que no esté ya en otro video. Pero viendo videos sobre esta película sí me puso algo triste. Ver que es tan mal comprendida y analizada. Ver videos de personas que hablan sobre los huecos del guión me parece una cosa súper triste, porque es quedarse solo con lo literal. De hecho, este video tampoco fue un análisis semiótico del filme, únicamente hablamos sobre el plano formal. Pero esperemos que en algún video. Futuro, ya nos sentemos y hablemos meramente sobre la semiótica del filme. Mientras tanto, hasta aquí dejaremos este video. Si te gustó, recuerda dejar un like, compartirlo, suscribirte para quedar al pendiente de futuros videos y para hacer crecer a esta hermosa comunidad. Te invito a seguirme en mis redes sociales, principalmente en mi Instagram, la cual es realmente mi única red social activa. Las cuales te estarán apareciendo aquí abajo y también podrás encontrar en la descripción. También te invito a nunca quedarnos con la parte literal de las películas, porque una película analizada se disfruta mil veces más. Siento que dije. Muy extraño la palabra ah, analizada, analizada, analizada. Se disfruta mil veces más. Por mi parte, esto sería todo. Bye.